Bueno, pues estamos en la mesa de la que hemos venido hablando desde el día de ayer y yo agradezco muchísimo la participación de Betty Manrique. Qué gusto tenerlas de regreso, aunque sea así. Sí, ya hace rato es que no veníamos a trabajar. Betty Manrique contigo y Mayra Enríquez fueron partícipes a lo largo de 2 años o más en una mesa que eran temas de mujeres y política, ¿no? Así es, estaba junto muy con padre. Yulma Rocha y José Luis Romero Hicks. Encantado de estar por aquí. Gracias. Y sobre todo con dos excelentes damas. Bueno, y amigas. Betty Manrique, diputada local, coordinadora del Partido Verde en el Congreso, de la fracción del Partido Verde. Mayra Enríquez, diputada federal por Acción Nacional. José Luis Romero, presidente de la Fundación Colosio, lejanamente vinculada al tema. No, estamos muy vinculados. Ah, vinculado al tema. Y a la sociedad civil. Dicho. Sí. Más bien, imprecisamente dicho. Bueno, el tema es revisar el documento que es el informe de gobierno como un indicador de lo que está pasando en Guanajuato en este momento. O sea, yo creo que la visión de quien gobierna, dirige el Poder Ejecutivo, tiene acceso a toda la información de sus dependencias, nos habla con un sesgo particular, la de quien ejerce el poder, de un momento en Guanajuato, ¿no? Y eso lo podemos tomar como herramienta de análisis, tanto para ver lo que pasa en Guanajuato como para ver lo que pasa con ese mismo gobierno. Si después yo plantearía las cosas así, y para no irme por rubros, les pediría que definíamos qué vieron como fortalezas en el documento de ayer y qué fueron las carencias, las omisiones o las debilidades de la visión que se planteó, ¿no? Y no sé quién quiere empezar. Dejamos a José Luis por ser... Sí, claro, por ser el único caballero. Mira, yo creo que hubo grandes fortalezas. La primera gran fortaleza es que un informe de gobierno es un acto republicano por excelencia. Es un momento donde confluyen los representantes del Poder Judicial, el Pleno del Supremo Tribunal, confluyen los diputados y confluye el Poder Ejecutivo. Dicho sea de paso, yo no comparto la idea de que la fracción del PRI haya estado ausente. Sin embargo, sí comparto la idea de que una vez tomada la decisión, no hubo disidencia al interior de la fracción y en ese sentido pues fue una decisión de grupo instrumentada. En mi opinión, en los actos republicanos no es el momento para hacer ese tipo de jaloneos. Tiene otra gran fortaleza el informe, que es un ejercicio de transparencia. Todo el mundo estamos buscando de los gobernantes que nos den transparencia, y entonces es un momento en donde se pasa, digamos, el tema de la transparencia al tamiz de la opinión ciudadana y de los analistas y de las fuerzas políticas presentes. Otra gran fortaleza, me parece, es que fue un informe claro, fue un informe muy concurrido. Me da a mí mucho gusto, por ejemplo, tengo entendido que fueron 11 gobernadores, lo cual habla bien de la capacidad de convocatoria de Guanajuato y de su gobierno. Y cuando hablo de su gobierno, hablo de todos los partidos políticos, porque yo siempre lo he dicho, hay veces que a las minorías se les olvida que son parte del propio gobierno, ¿no? En la parte no tan buena, me parece que yo, por ejemplo, hasta este momento no lo he conseguido. Yo sabía que venía este programa. Y me ha sido imposible conseguir el texto, porque no soy legislador, no me lo entregaron, y no está en internet, o por lo menos hasta anoche no estaba en internet. ¿El que leyó Miguel Márquez en el Parque Bicentenario o el documento íntegro del informe? Porque son dos cosas distintas. No, pues el íntegro, pues para poder meterse al análisis en una mesa de análisis. El discurso es medio mensaje político y no es posible juzgar el contenido total del informe sobre una versión de resumen ejecutivo que se lee a una audiencia. Entonces, mi primer crítica es que no sé qué es el informe en su totalidad. Lo traté de manera proactiva de conseguir y no lo he podido conseguir. Conozco solo pues, la parte del resumen que ve el gobernador. Entonces, creo que es negativo que siendo un ejercicio de transparencia, pues no se dota con los medios modernos la facilidad de tener con transparencia los textos a profundidad. Más con la facilidad de ponerlo en línea, ¿no? Sí, claro. Ya no hay que imprimirlo. Ya no hay que imprimirlo, en fin. Luego, la otra parte que me pareció a mí... Mira, yo creo que una parte del informe... Los nuevos informes son como... Déjame ser un poco crítico hasta de los medios de comunicación. Adelante, por favor. Mira, es como el noticiero de la noche. Yo ya no puedo ver el noticiero de la noche porque con tantas mensajes que recibo en mi teléfono inteligente celular, ya uno llega al noticiero y ya es el periódico de antier... Y puede haber sido la noticia de esta mañana. Los informes de gobierno, en realidad, se rinden cuentas diarios con la nota, con la cobertura, con los avances, con lo que analizan los legisladores, en fin. A mí me parece que el informe
una parte negativa es que se está perdiendo la oportunidad de que sea un análisis, pero sobre todo un análisis no solo de lo que hicimos, sino un análisis de lo que logramos. Y me explico. Mira, es evidente que en 12 meses y con muchos miles de millones de pesos se hacen muchas cosas. Un informe no puede llegar a un gobernante y no tener contenido, porque se hizo una calle, porque se hizo una carretera, porque se hizo una capacitación, porque se mejoró una ley. Eso siempre va a suceder. Sin embargo, cuando digo que se hace mucho y se logra poco, el que se digan muchas cifras no me dice eso qué quiere decir en mi entorno comparado con la República Mexicana. Y voy a dar un ejemplo. Mira, en la última parte del informe, el señor gobernador nos informa que estamos muy bien en temas de delincuencia y que en realidad, viendo las cifras duras, me parece, si recuerdo bien, que en materia de homicidios dolosos ocupamos el 13º lugar. Uh-huh. Bueno, alguien tiene que decirle al señor gobernador que si esa cifra es cierta, es una cifra terrible. Vamos, uno no presume en una cancha de 32 jugadores que tienes la 13ª posición, sobre todo del problema. Presumes que estás entre los mejores 5 lugares más seguros del país o qué sé yo. Y luego yo me puse y traigo un ejemplo para entrar a un tema. Yo traje este reporte. Este es un reporte de Oxford Economics, es una empresa inglesa con estaciones en Estados Unidos y en México. ¿Podemos acercarlo? Y ellos producen un reporte que se llama Incidencia Delictiva. Este reporte de Incidencia Delictiva, lo traigo porque me parece interesante, ya como índice por cada 100,000 habitantes, resulta que este es un reporte que leen inversionistas. Este no está hecho para publicarse. Resulta que en materia de delitos somos el 4º lugar, según este reporte, cifras enero-octubre del año pasado. Bueno, en homicidios somos no el 13º, somos el 3er lugar. En delitos patrimoniales, según el reporte, somos aquí está, el 4º lugar con el mapa y todo. En delitos sexuales somos el 9º lugar. En robo en carreteras no estamos ni siquiera, pero bueno, son federales y aparentemente no es un problema de Guanajuato. En lesiones somos el 3er lugar nacional en lesiones. En robo de ganado somos el 2º lugar nacional en robo de ganado. En robo común somos el 4º. Entonces yo digo, bueno, yo sé que el gobierno ha hecho mucho, nadie se levanta en la mañana a hacer mal las cosas. El gobierno ha hecho mucho, pero en esto ha logrado poco, que es un poco mi tesis. Entonces, una parte negativa es que es un informe que dice, hemos hecho mucho, pero no sabemos cuánto hemos logrado. No sabemos cuánto hemos logrado en materia educativa respecto a otros estados de la República, ya no digo respecto a otros países, cómo estamos en desarrollo humano, cómo estamos en materia de seguridad, cómo estamos en impunidad. Mira, por ejemplo, hay un tema que los guanajuatenses deberíamos de estar preocupados. De cada 1,000 conductas presuntamente delictivas, en Guanajuato, Estado, 937 no se denuncian. Cifra negra. La cifra negra. Entonces yo digo, bueno, yo creo que uno de los problemas de la clase política es que si la clase política piensa que a través de la publicidad va a convencer a la ciudadanía de que estamos muy bien cuando ya en materia, por ejemplo, de seguridad, porque ya todo nos ha tocado, o sea, a mí ya me robaron en mi casa, en Guanajuato capital, o tienes un familiar cercano, en los últimos 3 años, yo creo que todo el mundo conocemos a alguien, o familiar, o amigo cercano, o en lo personal, que ha sido víctima de algún delito en el estado de Guanajuato. Entonces, a mí me parece que la función del gobernante, y regreso al acto republicano, Arnoldo, compañeras de mesa, los actos republicanos, cuando tienes problemas, debe de ser para reconocer el problema en su dimensión y para decir, y en los 18 meses que me quedan, vamos a hacer estas 7 nuevas estrategias que hemos consensuado con las fuerzas políticas, qué sé yo, para que el día que Guanajuato entregue al que le tenga confianza a los ciudadanos en julio del 2018, en la elección de julio del 18, podamos ser mejor que el día de hoy. Y no fue así. Me parece, nuevamente, en la parte negativa, que es un informe que dice de lo mucho que se hizo, pero no nos da cuenta de cuánto de eso es un logro y cuánto no es un logro.
es un activismo. Me queda clarísimo tu observación, tu crítica, y creo que muy puntual en ambos aspectos que dijimos. Mayra. Bueno, evidentemente que coincidimos en el tema de que el informe como acto de rendición de cuentas pues siempre es muy valioso. Me parece también que fue bueno que acudieran, por ejemplo, estuvo allí Betty, que finalmente es la que va a tener que hacer un análisis completo del informe. Yo también tendría que señalar que no he tenido la oportunidad de leer el documento completo, pero sé que está ya en la página del propio Congreso local, que ahí está el documento, precisamente para la glosa que le corresponderá a los diputados locales. Y sé que desde el día de ayer ya estaba en la página del Congreso. Y creo que eso también habría que señalarlo. Por supuesto que no hemos tenido, creo que, la oportunidad de hacer... Ayudaría en la página del Ejecutivo también tenerlo. Sí, bueno, sí, en la página del Ejecutivo tal vez. Yo ahí no la revisé, yo me fui directo a la del Congreso. Pero sí creo que es importante señalar que pues la glosa requeriría un análisis mucho más profundo. En lo que sí no podría coincidir es en que se diga que ayer no se plantearon logros. Yo creo que sí fue muy puntual también el gobernador en decir en qué ámbitos y en qué aspectos logramos escalar posiciones en referencia a otras entidades federativas, incluso en relación a otros países. Creo que sí es necesario destacar que ha habido un comparativo, porque tampoco nos sirven de nada las cifras si son aisladas. No nos sirve de nada tener un número de cuánta inversión hay en Guanajuato si no tenemos un referente de qué significa en relación a otras entidades. Pero el gobernador sí lo hizo. Incluso creo que fue muy puntual en los temas de qué lugar se ocupa en empleo, cómo subimos en el tema de las economías en las entidades federativas. Se habló también, por supuesto, de las posiciones en tema de turismo, lo que se avanzó en materia de salud, la capacidad de cobertura en relación a otras entidades. Y a mí sí me gustaría hacer nada más un planteamiento y una puntualización en temas de seguridad, que seguramente profundizaremos más adelante. Los datos con los que ahora se comparten son tomados del Secretariado de Seguridad del país. Esos datos son presentados por las propias procuradurías del país. No son datos que hayan sido corroborados ni validados, tan así que el propio secretariado lleva 3 veces que cambia la forma en que hace esas mediciones. ¿Por qué? Porque está evidentemente apoyándose en la información, en la transparencia, en la veracidad que cree que deben tener las procuradurías de los estados. Pero desafortunadamente no siempre se ha constatado que así sea, y entonces han venido transformándose la forma en que esas mediciones. Y quiero poner un ejemplo, delitos de género. Teníamos un Estado de México, con el mayor índice de delitos de género. De pronto ya no lo es, ya no es el Estado con mayor delito de género. ¿Por qué? Porque deja de reportarlos. No porque no sucedan, sino por su forma en que se dan estos reportes. Entonces también esto tiene que ver con la capacidad de denuncia que tenga el ciudadano en una entidad determinada, con la confianza que tenga en la institución para denunciar. Si hemos visto algunos casos, por ejemplo en Guerrero, la ciudadanía no denuncia, y no denuncia porque no le ve ningún sentido, no porque no se cometan los delitos. Entonces también creo que esto es necesario aclararlo. Por eso es que el secretariado, y a través también de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, estamos buscando el mecanismo para poder tener números mucho más realistas acerca de qué está sucediendo en las entidades, y por lo cual me parece que tenemos que también tomarnos con tiento. No necesariamente significa que sea la entidad que tenga el cuarto lugar en determinado delito, sino significa que es la entidad que tiene averiguaciones en ese sentido, que tiene expedientes abiertos, porque hay entidades donde ni siquiera te reciben la denuncia. Entonces, creo que tenemos también luego que analizar el contexto. Seguramente de esto abundaremos. Pero me gustaría destacar algo que sí me parece muy positivo y que significa un avance, que creo que en eso hemos coincidido y hemos reclamado: los temas de la transversalidad de las políticas para las mujeres. Creo que el día de ayer también el gobernador fue muy puntual en señalar lo que se ha hecho, las dependencias que han atendido este tema. Y la verdad es que quienes hemos trabajado de cerca, quienes estamos de cerca de las instituciones, de las organizaciones que trabajan con mujeres y para las mujeres en Guanajuato, sabemos que ha habido un avance sustancial, que un enorme rezago que veníamos denunciando de años anteriores de otras administraciones, por fin se pudo ir corrigiendo, y que ahora el tema de las mujeres con posibilidades de acceso y con posibilidades de oportunidades, y además de defensa de sus derechos, ahora sí es una realidad. Y eso yo lo quisiera destacar. Tiros y tirones, pero se logró. Betty. Muy bien. Bueno, efectivamente el informe de ayer es la aspiración de un acto republicano. Y yo digo que es la aspiración porque
quien está en el gobierno, y seguramente sucede con todos los partidos políticos, yo desde que estoy en política en Guanajuato no me ha tocado más que ver al PAN gobernando el estado, pero es seguramente... Que eres muy, muy joven. Esto es mi juventud, me acuso juventud. O más bien, ya es mucho tiempo, ¿verdad? Tendríamos que verlo. Pero bueno, el punto es la aspiración de un acto republicano. Y es la aspiración porque al final caen en la tentación de la exagerada, el exagerado triunfalismo. Hubo momentos en que parecía como una especie de éxtasis común que ahí se permeaba entre muchos. Y bueno, sí, para quienes somos oposición resulta un poco incómodo. Sí, pero no creo que debamos ausentarnos, porque los espacios en el poder se ocupan. Si en mi calidad de coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde yo no hubiera asistido, alguien estaría ahí ocupando ese lugar que ocupé yo. ¿Sí? Y entonces me parece que lo que nos toca como responsabilidad es estar ahí, escuchar, tomar notas, que fue lo que yo hice. Traigo estrictamente las notas que tomé. ¿Por qué? Pues bueno, porque el análisis de la glosa, ya del documento, es un análisis muy complejo, muy largo. Necesitamos aplicarle metodología porque el informe se entrega siempre en formatos distintos. Y entonces es muy difícil comparar lo que... los más de 70 mil millones de pesos que estaban ejerciendo, por ejemplo, la mayoría que vienen de recursos de la federación, comparar un año con otro es súper complejo. Entonces, la aspiración al acto republicano sí está ahí, sí creo que quienes somos oposición debemos estar ahí, no debemos ceder esos espacios por ningún motivo, porque el hecho de que no aplaudamos no quiere decir que no seamos capaces de hacer una evaluación objetiva. ¿Qué fortalezas encuentro yo ahí? Bueno, la primera es que hubo un asomo de autocrítica. Eso ya creo que es ganancia. ¿Cuando dijo somos humanos y fallamos? No. Cuando reconoció que había cosas pendientes que hacer en algunos rubros. Y bueno, este pequeño asomo de autocrítica ayuda, ¿no? Ayuda un poco a suponer que habrá cosas que pueden aceptar que hay que mejorar. ¿Qué otra cosa positiva yo noté? Coincido con Mayra, cuando este sexenio estuvo a punto de estar en la alerta de género y ante una titular del Instituto de las Mujeres en Guanajuato que no tenía ni idea de para qué estaba ahí, hubo una reacción del gobierno por el temor a contar con una alerta de género. Y como bien dices, Arnoldo, a tiros y tirones, pero se logró hacer un cambio radical en la política, y no solamente en la política pública implementada por el Ejecutivo desde la cabeza o desde el Instituto de las Mujeres, sino también una política pública que tuvo que entrar muy forzadamente, pero entró a la Procuraduría de Justicia y a otras áreas, ¿no? A otras áreas. Yo sí creo que es muy importante que hagamos énfasis en que del recurso que ejerce el Ejecutivo, más del 70% viene de programas federales, es recurso de origen federal. Y que el gobernador el día de ayer dijo, hemos logrado todo esto sin crear nuevos impuestos. El no crear impuestos locales implica pues la obligación de hacer un ejercicio extremadamente pulcro de los recursos federales y del propio recurso local, que es la mínima parte. Bueno, pues ahí tenemos algunas dudas que vamos a revisar. Y también el tema de la planeación. Traemos dos asuntos que nos preocupan a nosotros. Uno es el tema del endeudamiento para el programa Impulso. Y el otro es el tema de estados y municipios. De estados y municipios. Y el otro, porque ahí es, quieres el dinero, tienes que ponerle tu parte y te vas a tener que endeudar. Pero bueno, él anunció que se duplicaron los centros de impulso, por ejemplo. A mí sí me preocupa porque cuando se hizo una solicitud de préstamo, se hizo en base a la planeación de el esfuerzo que iba a hacer el gobierno del estado para ajustar a una
digamos, a una política pública que estaba empezando a crujir muy fuerte, porque la pobreza empezó a crecer de manera importantísima en Guanajuato. Y, de hecho, no se ha logrado contener esto. No se ha logrado contener y la pobreza sigue creciendo en ciertos rubros. Pero cuando nos anuncian que se ha duplicado el número de centros impulso en Guanajuato, entonces mi primer pregunta es, ¿y la planeación? Íbamos a hacer tantos y hicimos el doble. ¿Y la planeación? Y no es que esté mal. Quizá planearon mal o quizá está siendo redituable en otros rubros, pero eso sí es preocupante y hay que revisarlo. Eso yo creo que sí se necesita una revisión. ¿Qué me parece también preocupante? El fuerte de este gobierno ha sido el desarrollo económico. Un 6% de, más o menos, de crecimiento sostenido, que es lo que está manejando a lo largo de sus 5 años de gobierno, un poquito menos. Entonces, un 6% de crecimiento sostenido en la parte económica. Pero no corresponde para cualquier estado que pretenda tener sostenibilidad. No corresponde con el mismo esfuerzo que se haya puesto en el tema social, en donde estamos viendo que la derrama económica de ese 6% no se ha reflejado en la mejoría de la calidad de vida de los guanajuatenses, no se ha reflejado en una disminución tan notable como el crecimiento económico, tendría que ser la disminución en el tema de la situación de pobreza, y no tiene ese mismo nivel, por un lado, y por otro lado el tema ambiental. Guanajuato es un estado con recursos naturales limitados. No es una bolsa infinita de recursos naturales. Y el crecimiento económico puede provocar que Guanajuato entre en crisis en un corto plazo. La crisis está cerca en el tema del agua. La crisis está ya encima de nosotros en el tema de residuos. Guanajuato es de los estados que genera más residuos peligrosos. Está entre los 5 estados que generan más residuos peligrosos en el país. Y el tema de la fuerza institucional en materia ambiental no se ve. Guanajuato es el estado que tiene, es el tercer estado con mayor número de pasivos ambientales. Y ahí voy a hacer una referencia. En materia de medio ambiente y de políticas ambientales, el gobernador hizo solamente 2 referencias. Una referencia fue a el inicio de la limpieza de Tequem en Salamanca. Ni siquiera arguyó nada respecto del tema del Plan Salamanca, que yo critico mucho. Y el otro fue que habían logrado un acuerdo con la Ciudad de México para que la verificación 0 y 00 se reconociera también en la Ciudad de México como un logro ecológico. Sí me parece bien preocupante. Nosotros, nuevamente, este año decimos que gran decepción respecto de cómo aborda el gobierno del estado el tema ambiental. Si les parece, vamos a hacer un corte para tomar un poco de aire. Yo quiero plantear 2 cosas que creo que podemos responder en la segunda parte, ¿no? La fortaleza es económica, pero la fortaleza viene ha sido económica desde los últimos años. Y yo escribí hoy que me recordó mucho el Márquez de Hoy al Oliva de 2011, ¿no? Casi hay calcas muy importantes en el rubro. Pero el mundo cambió. El mundo de 2017 no es el de 2011. Y hoy estamos viendo cómo una ola antiglobalizadora está tomando el poder en muchos países. Y como que ahí nosotros seguimos en el mismo discurso que funcionó a lo largo de los últimos años y no vi ni una sola posibilidad de empezar a revisar planes B o alternativas, ¿no? Y bueno, esto embona mucho con lo que dice Betty. El tema del agua es altísimamente preocupante porque el zapotillo está parado, porque los mantos freáticos están siendo explotados cada vez a mayor profundidad y en el norte del estado esto está haciendo ya crisis y va a ser crisis muy pronto en las ciudades del centro del estado. Tampoco escuché ninguna mención. Bueno, y agrego una finalmente, que embona con lo que dijiste tú, José Luis. No se tocó para nada el tema que fue multimencionado en los últimos 3 informes de gobierno, que fue Programa Escudo. Ayer parecía que no existía y tiene que ver con el asunto de la seguridad. Pero hacemos una pausa y regresamos y hacemos una ronda similar, ¿les parece? Parece muy bien. Para que descansen también ustedes, en un momento regresamos. Gracias.